Turrones. Caramelos. Colaciones. Espumilla. En dulce de higo. Okay, muy bien. Quimbolitos. Okay. Acá atrás están aplanchados. Ay, qué rico. Bueno, muchos platos, muchos dulces típicos de la sierra usted ha encontrado. Muy bien, excelente. El dulce de higos, el aplanchado, el quimbolito. Muy bien. Vamos ahora con Amelia. ¿Qué dulces usted anotó en su recetario, Amelia? Yo anoté el de chicha y solamente se anoté. Solo un dulce encontró, el pechiche. Bueno, el pechiche es una fruta así redondita, pequeñita, pequeñita, que la ponen a hervir, me imagino, con panelita y con todas las especias para que quede delicioso el dulce de ¿cómo dijiste? Se me fue la palabra. Pechiche. Sí. Sí. Ok. Vamos con Emily Fernanda. Usted, Emily Fernanda, ¿qué dulces pudo anotar en su recetario? Emily Fernanda. No está. Así está. ¿Qué dulces pudo anotar en su recetario, Emily Ceballos? Anoté. Le puse aquí así, profe, y... Ah, vea, muy bien, el planeta Tierra lo dibujó, está bien. Y la espumilla. Ah, qué rico. Manjar. Manjar de leche, muy bien. Higos, los higos de dulce. Ah, ok, dulce de higos. Y los suspiros. Suspiritos. Turrón, el turrón. Turrón, ok. Solo que te falta una R, turrón con doble R, ¿sí? Tilde en la última sílaba. Colaxis. Las colaciones ha de ser. Ajá. Entonces ahí tienes que escribir colaciones. Ok, recuerde que las colaciones también son... tengo los arroces de colores. Ah, esos arroces de colores, cierto. Y tubitos de dulce. Ah, ok, muy bien. Mire, el... Ok, está muy bien. Vamos con Valeria. Aquí estoy, profe. ¿Qué dulces usted anotó en su recetario? Dulces típicos de la sierra. Encontré dulce de, digo, helado de paila. Ah, los helados de paila. Dulce de higo. Ok. Morocho, dulce de zapallo. Ah, muy bien. Huguito. Por el tiempo vamos a preguntarle, me va a decir solo uno de los dulces que anotó. Huguito, ¿qué dulce usted anotó en su recetario? No está. Dome, ¿qué dulce anotó en su recetario? Arroz de leche. ¿Arroz con leche? ¿Arroz de leche? Sí. Ok. Adelita, ¿usted qué dulce típico de la sierra pudo anotar en su recetario? Yo puse la quesadilla, el manjar de leche, la mocaiba, dulce de higos con queso, bien Adelita. Y de primerito está la melcocha. Ah, la melcocha, muy bien. Adrianita, usted, dígame un dulce de típico que haya anotado en su recetario. Aquí está. Uno nomás, ayúdenme. Vaya enseñándome, pero solo hábleme de unito por el tiempo, ¿ya? Aquí está uno que yo hice. Ya, uno de ellos. Léale el nombre. ¿Qué espumilla. Ay, qué rica la espumilla. Maylen, usted, muy bien. Maylen, ¿qué dulce típico anotó usted? Típico de la sierra.
Torta de tres leches. Torta de tres leches. Torta de tres leches. Ok, bueno. Dieguito, ¿usted? La melcocha. La melcocha. Dana, indicarame el trabajo, solo me indica, ¿ya? Danita. Profe, Jonathan Lagos. Yo anoté el arroz con leche. Ya, ok. ¿Martín? Creo que yo no le puedo mostrar los problemas del internet. Profe. Sí, sí, te entiendo. Martín no está. ¿Scarlett? Kimbolitos. Ay, los kimbolitos. ¿Bianca? Bianca. Aquí estoy, profe. Ok, indíqueme su recetario, lo abre, pero hábleme de un hito, ¿ya? Ah, mire, incluso Bianquita le ha puesto el cómo preparar, ¿no es cierto? Cómo preparar también, me parece que sí. Dígame uno de los dulces típicos que, de la sierra que anotó Bianca. Bianca, uno de los dulces típicos que anotó. Bianca. ¿Qué dulce típico anotó en su recetario? Dígame un hito. ¿Dónde, profe? No lo escuché. Pero... ¿Qué dulce típico anotó en su recetario? Yo anoté los pristiños. Ah, muy bien. Me parece que también incluso tienes cómo preparar ahí, ¿no es cierto? Me parece que vi. Sí, profe, yo puse la receta. Ah, ¿qué ingredientes necesitamos para hacer pristiños? Te leo, profe. Claro. Lea, lea. A ver. Taza de harina, cucharas de azúcar, cucharas de lavo. ¿Qué es eso, bro? Levadura de ser. Levadura, perdón. Levadura. Ya. Y para el dulce de los pristines. A ver, cuatro, a ver, cucharadas de sal, dos, espérense. Bueno, ¿qué te parece, bueno, Bianca? Ok, Bianca y los demás compañeros que no alcanzamos, en la siguiente clase terminamos de ver nuestros recetarios, ¿sí? Que me parece interesante que haya Bianca anotado también los ingredientes. Muy bien. A mí, profe, pregúnteme. Ok, en la siguiente clase continuamos, por favor. ¡Ismael, profe! Sí, eso le digo, en la siguiente clase continuamos, nos hemos quedado hasta Bianca, y en la siguiente clase continuamos, por favor. Bueno, con Bianca continuamos la siguiente clase hasta llegar a Paul, chicos, ¿sí? Porque usted tiene música y yo tengo que ir. ¡Ya pasó de hora, profe! Ok, nos vemos la siguiente, nos vemos a las... Bueno, a las 11:30 en educación física.